buenas tardes, querido auditorio. Hoy, 20 de mayo del 2023, estamos con todo. Andamos aquí en la calle. Pues nos reportan que hay fiesta, que hay rejuego, ¿no? Pues acá están. Bueno, porque ya se va. Estamos por el San José. Y al parecer los de Sedena están presentando jale. Vamos a ver qué se trata. Que están unas chicas a poco dándole duro y macizo. Vamos a ver de qué se trata. Aquí vamos llegando. Un gaturoña. Está la Guardia Nacional. Está Sedena. El ejército de gente, 1543.9. Esto es un taxi. Es un carro negro. Precioso. Se va, está con un 50 apuntando para acá. Algo gacho para el caballo. Se baja bien macizo el gendarme. Estamos en el lugar. Está haciendo un calorón de los mil demonios, ¿eh? Algo gacho para el gabacho. Está la policía estatal, está la Guardia Nacional. Este carrito está suave, no lo venderán. Recuérdale que si no ha comido, váyase a comer Pizza House. Algo gacho. Están los botes de la basura hasta el Popodepe. Están en cargo de servicios públicos que venga. Me voy a salvaguardar aquí en la sombrita. La Sedena es la única que chambea, raza. Algo gacho. Anda el operativo, ahí viene la Guardia Nacional. Pizza House, calidad y sabor casero con Cristina. Si no ha comido, váyase a comer. Y pues está en el cinturón amarillo ahí. Yo creo que ya nos van a sacar. Presiento yo. No sé por qué. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Podría retirar más atrás, por favor? Vamos a acercar. ¿Hasta dónde se va a acercar? A la esquina, por favor, señor. ¿Hasta la esquina? Sí, claro que favor. Sí. Muy seguro bien. Que sí. Claro. Llega muy amable una señorita y un joven de la Guardia Nacional, el cual nos dice que para atrás. Pues vamos a darle para atrás. Voy a ir caminando. Buah. Pues, la neta del planeta es algo gacho. Está haciendo un calorón. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Cuídense. Pues, algo bien. Desconocemos de qué se trata. Pero tiene un carro negro. ¿Qué? Es un Honda, ¿no? Un Honda negro. Acuérdate que el 21 de mayo Mario Bros se va a presentar a las 5:30 en el Auditorio Municipal. Están los boletos al 2x1 ahí en Posada del Desierto. Si no has comprado, pues es hora de ir a comprar. 2x1. Muy buenas noches, querido auditorio. Muy buenas noches a todo. Bueno, la mitad del mundo, a la otra mitad, muy buenos días.
gracias a los que nos ven a través de las diferentes redes sociales. Dios me los bendiga. Estamos una vez más desde la cocina de la casa aquí en Caborca, Sonora, México. Hoy sabadito, 20 de mayo del 2020. Y pues pedimos fortaleza y pronta resignación a todos los que han perdido un ser querido y a todos los que tienen gente desaparecida. Descansen en paz. Enfrentamiento en San Juan de los Lagos, Jalisco. Aseguran más de 39 toneladas de material contaminado con cocaína en Ensenada. Balacera en el Ensenada. Mande. Balacera en Ensenada. Balacera al sur de Ensenada. San Judas Tadeo de 18 metros en Culiacán. Toma clandestina de gasolina en carretera Hermosillo, Guaymas. Hallan 16 kilos de fentanilo dentro de un tráiler en caseta de cobro al norte de Hermosillo. Festival de música en el desierto. Se quema maleza para la costa. Golpean a joven y lo dejan tirado en la calle. Detienen vehículo para la aviación. Esta y otras noticias vamos a ver, querido auditorio. Y les digo que la hora de Super Mario Bros. Es mañana en el auditorio municipal. Los boletos 2x1 están en Hotel Posada. Asadero El Rojo, recuérdenlo. Con Martín Martínez al Comal, por la cuarta, en calle cuarta, entre G y H. Servicio para pedir al 637-690-0953. Farmacias similares del Dr. Simi, calle primera y avenida N, primera y avenida O, y cuarta entre K y L. Mi óptica, la alegría de ver bien. Adaptación de lentes para toda la familia. Recuerden el examen de la vista gratis. ¿Dónde? Por la calle 10 y avenida M, local 3. La Ale Alegría está al millón ahí. Carnitas El Mayo en Caborca, La Y y Altar. Todos los días abren, recuerden. Renta de sanitarios portátiles. Más servicios industriales del desierto con el Chilito. Se encuentran a su disposición los baños para que te tires pedos a gusto al 637-935-1370. Saludando rápidamente a mi querido Rojo que me está viendo, Luis Sue, Mickey Ray de Bermúdez, Lachos, los dogos de Lachos nos están viendo. Un saludo a la Susumi Kiray y a toda la people que me ve de Altar. Te mandé un saludo. Hoy es el Día Mundial de las Abejas. Se celebra este día 20 de mayo para crear conciencia sobre la importancia de los polinizadores, las amenazas a las que se enfrentan y el beneficio para toda la tierra. Las abejas son los animales más laboriosos de la tierra y con su trabajo benefician a la persona, al medio ambiente y a la naturaleza. San Bernardino de Siena es el santoral de hoy. Fue el más famoso predicador y sus sermones sirvieron de modelo de predicación para muchos oradores en los siglos siguientes. Nació en Italia en 1380. Su padre era gobernador, quedó huérfano de padre y madre. A los 7 años, 2 días se encargaron de su educación y lograron formarlo lo mejor posible en ciencias religiosas y darle una educación muy completa. De joven se afilió a una asociación piadosa llamada Devotos de Nuestra Señora, que se dedicaba a hacer obras de caridad con los más necesitados. Cuando estalló la epidemia de tifo negro, nadie se atrevía a atender los enfermos ni a sepultar a los muertos por temor a contagiarse. Entonces Bernardino y sus compañeros de la asociación se dedicaron a atender a los apestados.
Fíjese nomás. Y enfrentamiento en San Juan de los Lagos, Jalisco. Información extraoficial, pero es lo más pegado a la realidad. Un enfrentamiento a balazos en el municipio de San Juan de los Lagos entre sujetos armados y elementos de la Guardia Nacional terminó con dos oficiales caídos y una mujer del grupo de civiles fallecida, además de cuatro oficiales heridos. El enfrentamiento se registra cerca de Tacos el Panchón, sobre la carretera San Juan de los Lagos y a los lagos de Moreno. Después de varios minutos de intercambios de disparos, dos oficiales perdieron la vida, identificados como Efraín Sinaí Mejía Salgado e Inocente de Jesús Mendoza Cruz. Además, una mujer perteneciente al grupo de los agresores perdió la vida. Otros cuatro oficiales resultaron lesionados, por lo que fueron trasladados en estado grave a un hospital para que recibieran atención médica. En el hogar se aseguraron dos fusiles de alto y una pistola en color negro. Descansan en paz toda la gente que falleció en el lugar. Recuerde que Baratocho, con más de 2,000 pares de tenis, ropa de invierno, verano, por la cuarta entre Quirós y Sotelo. Rica Pizza, pídalas por la calle cuarta entre M y N al 637-371-7430. Está Tacos Luis por la avenida L entre 5 y 6. Tacos de cabeza y cachete muy buenos, innovación en carpintería. Con el Víctor, calle 7 y 8 y avenida T. Y nos vamos, ¿qué? Se me pasó aquí. Dulcería Las Torres con Mario Raúl por la 30 y por el Boulevard de la 30. Recuérdenlo, hay sodas, hay abarrotes y sobre todo hay dulces. Algo bien. Carnicería Garibay para tus fiestas con Ramiro y Lorena por la cuarta y avenida U. Y nos vamos, que Francis López, señor Güero, buenas noches, saludos y bendiciones. Manuel Garnica, compartido así nomás, dice, ánimo. La Suemi Kirray, felicidades a todos los psicólogos y borrachos hoy en su día. Pues yo tengo dos psicólogos. Patricia Chávez, buenas noches para usted y toda su familia, donde quiera anden en el pedido, lo apoyo mucho, bendiciones. Gracias, Patricia. Manuel Garnica hasta Phoenix, un saludote. Marilú Gómez, buenas noches. Y un saludo a todos los mineros que le andan echando ganas. Si ganan, bueno, y si no ganan, pues también no pasa nada. Así nomás. Échenle muchas ganas porque la cosa está que arde. Y nos vamos de asegurar más de 39 toneladas de material contaminado con cocaína en Ensenada. Así como lo oye. Personal de la segunda región naval, en coordinación con la aduana y autoridades marítimas del puerto de Ensenada, aseguraron tres contenedores, los cuales se encontraban a bordo de un buque contenedor y en su interior almacenaban aproximadamente 39,820 kilogramos de material contaminado con cocaína. Riatas, ahí está. Es muchísima. Balacera al sur de Ensenada. El gobierno municipal de Ensenada informa sobre el ataque armado en San Vicente, luego del ataque armado ocurrido en la delegación de San Vicente, que dejó un saldo de 9 heridos y 10 personas fallecidas. Están el gobierno de Ensenada con la Fiscalía General del Estado de Baja California a fin de coadyuvar en las investigaciones que lleven
al esclarecimiento de los hechos. El alcalde Armando Ayala Robles lamentó el ataque perpetrado contra corredores que participan de las actividades del evento denominado Cachanillazo, cuyos participantes salieron la mañana de este sábado en la zona de Playa Hermosa. De acuerdo con los informes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, a las 14:18 horas se recibieron a través del número 911 un reporte que alteraba sobre detonaciones de arma de fuego, así como a varias personas lesionadas. El reporte indica además en la zona que se ubica en la carretera transpeninsular, kilómetro 90, en la zona de la delegación de San Vicente, llegó una camioneta gris de modelo reciente, de donde descendieron personas que empezaron a disparar con armas largas contra los corredores que se encontraban estacionados, personas de la Policía Municipal, Fuerzas Estatales de Seguridad Ciudadana, Secretaría de Marina, Agencia de Investigación, Secretaría de la Defensa Nacional, Dirección de Bomberos y Cruz Roja Mexicana. Todos se dirigieron a la zona para atender la emergencia. Era un caos, era un desastre. Usted puede ver los videos, están censurados, pero es algo trágico. Muchos muertos, jovencitos, señoras. Y San Judas Tadeo de 18 metros en Culiacán. Una chulada. 18 metros de largo del Culiacán, que está causando revuelo entre locales y foráneos. Se encuentra en un taller ubicado en el sector de Chulavista, al sur de la ciudad, y según su creador, el artista Fidel Chaides, lo monumental estructura se trata de un encargo de un particular que pudiera posicionarse como la estatua más grande del mundo que existe en el patrono de las causas imposibles. No quería decirlo, pero yo lo mandé así. Ajá, dice el otro. Recuerden que Llantera Angulo con el Güero Angulo por la X e Y. Trabaja todos los días. Son llantas nueve citas. Al 637-137-0306. Barber Show, calle Sexta y Alberto Sotelo. Recuérdalo, trabaja los domingos. Y los Liborianos, tradición desde 1963. Es el viernes, sábado y domingo. Hoy sábado están desde las 3 hasta la 1 de la mañana aquí por la Obregón entre G y H. Pídalos al 637-142-1558. Muebles del Desierto en Pitiquito Bonito. Recuerde que Rubén Parada trabaja en México, Estados Unidos y Canadá. Márquele al 637-132-9544. Pro Audio con el Cholo José Leonardo Sotelo Esteban. Esteban tiene las mejores, sobre todo más barato, por la 16 y T. Y Autopartes Palo Verde con Norma Patricia Cruz Cabrera por la 38 de Avenida Santa Lourdes en la colonia Palo Verde al 637-37-656-86 o al 637-108-99-28. Y con los llantas por la Obregón entre QR, próxima inauguración del local. Algo bello para el camello. Y decimos que mandamos un saludo a Paquita Méndez del Ejército Méndez, Teresita Pérez, le mandamos un saludo. Y a Mario Estrella me está mandando un saludo. ¿Dónde fue? Me dice mi totero. Pues lee artículo séptimo del Observador, lo que te puedo decir. Toma clandestina de gasolina en carretera Hermosillo, Guaymas. Así como lo oye, los huachicol llegaron a Sonora y llegaron a quedarse. Una toma clandestina de combustible fue localizada, así como 11 contenedores con más de 7 mil litros de gasolina.
tanto la toma como los contenedores se ubicaron en un predio elegido La Churrea, en el kilómetro 221-500, Tamo Hermosillo, Guaymas. Elementos de la Policía Federal Ministerial realizaron el hallazgo, por lo que el Ministerio Público Federal ha iniciado una carpeta de investigación por el delito de sustracción y posesión de hidrocarburos. Guáchale, guáchale, 16 kilos de fentanilo son hallados dentro del tráiler en la caseta de cobro al norte de Hermosillo. Un total de 16 kilos de presunto fentanilo, 900 gramos de metanfetamina fueron localizados al interior de la caja de un tráiler en una caseta de cobro al norte de Hermosillo. El cargamento se dirigía a Tijuana. Los oficiales de la Policía Federal detuvieron al conductor del tráiler, Omar, quien venía de Los Mochis, Sinaloa, y transportaba cajas de huevo. La detención se realizó con la caseta de cobro ubicada en el kilómetro 15-300 de la carretera número 1040 Hermosillo-Nogales, de acuerdo con un comunicado de las autoridades. Y nos vamos, que Festival de la Música en el Desierto. Algo bien. Ya está listo el elenco para el Festival de Música en el Desierto, que se llevará a cabo el viernes 26 de mayo a partir de las 6 de la tarde en el estacionamiento Holiday Inn Express. Todo lo recaudado se destinará a las familias caboquenses que más lo necesiten. Adquiere tus boletos en nuestra oficina de DIF en el edificio municipal, Hotel City Express, El Mañanero, La Charolesa, Artesanía Ojo de Venado, JB Garage Food. Y pues algo bello para el camello. Se quema maleza para la costa. Allá para el ejido del Coyote, en la curva, se incendió la maleza y fueron los bomberos. Aproximadamente a la noche, a las 22 horas, los bomberos de la Gran Y acudieron y sofocaron el incendio. Hoy en la mañana, a las 5 de la mañana, nos reportaron un joven golpeado y lo dejaron tirado en la calle. ¿Sí? Todo madreado, al parecer estaba sin vida. En la madrugada, ya por la tercera, entre Tella y Antimonio, un joven de 20 a 24 años aproximadamente, con múltiples golpes. Al momento ninguna autoridad dice yo fui lo levanté. Pues es algo gacho. Algo gacho para el gabacho. Recuerden que tacos y quesabirrias, quillos, litros y medios litros, órdenes consomé de la casa. Así nomás es gratis. Calle 8 entre Jalisco y Durango. El Quisote hace tu fiesta. Márcale al 637-113-9391 o al 631-112. Y nos vamos, que Ángel Mata, el bochero Machaca, con su hijo el Juan Carlos y el Beto. Márcale al 637-104-3436. Pizza House, calidad y sabor casero con la Cristina, está a su disposición. Pídale las mejores pizzas al 637-134-7725 o al 637-690-5378. Pescadería El Delfín. Recuerde que hay 11 y Avenida G. De 8 a 8, pescado fresquecito con la Claudia. Y Cell City, pregúntele a Daniela, Lupita y George de las refacciones y accesorios que tienen para su celular por la avenida N entre 7 y 8. Gasolinera La Primera, donde rinde más la gasolina, Primera y Avenida S, y está la gasolina más barata. Saúl Solano, un saludo. A Aparicio Moyón hasta Yuma,
Y un saludo a los que me estén viendo. Angélica, adórame, mi puchuguito me está viendo. Nelly Aurelia Infante López me está viendo, la doctora. Un saludo a Paquita Valenzuela. Y pues a toda la raza que me ve. Un saludo a todos los de Chicali. Y nos vamos diciendo que detienen vehículo para la aviación. Sea un calorón de los mil demonios, siendo aproximadamente las 15 horas. Vamos a ver el video. Raza, querido auditorio, para los que acaban de entrar, pues estamos aquí por la Michoacán y Fuerza Aérea, donde una Hyundai negra, cuatro puertas, atora el ejército mexicano, la policía estatal y la guardia nacional. Tocho, ticho y tacho ahí en el lugar. Desconocemos cuál sea el motivo, pero aquí estamos. Al momento lo que les puedo informar de lo que está sucediendo aquí en mi querido Cabo Cabo, donde ha estado calmado, tranquilo, pero pues se dejó venir. Atrás de todas esas patrullas que están ahí se encuentra el carro negro. Vamos a tratar de irnos para otro lado para ver si lo ubica, pero ahí se ve luego el verde. Está con el cofre abierto. Ya le cerraron esa camioneta, es la que está en medio. Ahí la puede ver. Otras placas de circulación. Pues todos los que estén aquí por esta vecindad, pues no salgan, no sabemos si es seguro. Si no es seguro, a lo mejor se hace la tacatera. Que pues desconocemos. Pero es lo que hay al momento. Pues esto es lo que pasó, querido auditorio. Hoy cumple años Carlos Ortiz, el Garralier. Le mandamos un saludo a Leticia Murrieta Burruel, Luis Paul Castellón Figueroa, Carlos Humberto Moreno y Irigoyen, Rosina Méndez Arrizón, Homero Salcido, María Fernanda Celaya Corella, Manuel Armando Araiza Hernández, El Chispías, Cecilia Pérez García, José Eduardo Burrola Sánchez, Patricia Guadalupe Martínez Araiza, Víctor Ceballos. ¡Mañana! El gato comerá sandía. Cumpleaños Malvina Esquivel Vega, Víctor Melchor Palacios Barreda, José Luis Burruel Yescas, Julio César Jerez Martínez, Carlos Alberto Castañón Lizárraga, Héctor Ignacio Montes de Oca, el Nacho, Claudia Lucía Hernández Carrizosa, María Luisa Méndez Martínez. Son los cumpleaños de mañana. Y así nomás mandamos a todos los que no están cumpliendo años saludos también, a los que van a cumplir mañana, pasado mañana. Gracias a todos por estar al pendiente del programa, por compartirlo, que llegue más gente. A los patrocinadores, muchas gracias por que me ayudan. A mi familia, a mi puchunguito, al Rojo, al Junior, a la Bendición, al presbítero Aurelio Rivera Gallardo, muchas gracias. Un saludo a mi querido Ministerio Público, licenciado Rabinadrat Melendres. ¿Me está viendo? Así nomás. Vamos a ver quién más nos saluda. Un saludo a toda la raza de la PROCU, a todos los AMIC, a toda la raza que nos ve, y a los que no nos ven también. Un saludo a todos los puntos. Recuerden, yo soy Federico Hansa Gelsie Vanegas, desde mi meritito Caborca para el mundo entero. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la cocina de la casa. Recuerden el saludo oficial desde abajo, desde los tanates. Si ven el bocho con las luces prendidas, palpitando así como intermitentes, pues vamos a un llamado.
Que pasen muy buenas noches, querido auditorio. Pidan por mi familia, que nosotros pedimos por la de ustedes. Y que tengan el mejor fin de semana de su vida. Solo me resta decirles que en mi querido Caborca no pasa nada. Si pasa, nosotros vamos a informar. Así nomás. Acuérdate que el 21 de mayo Mario Bros se va a presentar a las 5:30 en el Auditorio Municipal. Están los boletos al 2x1 ahí en Posada del Desierto. Si no has comprado, pues es hora de ir a comprar. 2x1. Ahí abre la policía estatal. Está plaqueado. Es un Hyundai negro. Están abriendo. Es de la H curviadita, dice la Lupita. Y pues, renta de sanitarios portátiles, más servicios en los hoteles del desierto con el chilito. Un saludo al güero laminero, chambea duro y macizo. Le decimos. No, pero es que aquí está haciendo un calorón. No se ve nada. No se ve nada. Voy para la otra esquina, raza. A lo mejor dice, es mejor de acá. Este vato limpia el frente de su casa. Usted quiere, si quiere que le limpien el zacate enfrente, este maestro lo limpia. ¿Cuánto cobra? Lo que dé la gente. Lo que dé la gente, algo bien. Algo bello para el camello. Aquí se ve mejor. Ya le abrieron el cofre, a lo mejor le andan checando la. Le andan checando el agua, se andaba calentando, yo creo. O le checan el aceite. Y pues vamos a ponernos aquí. Está haciendo. Ahí está la camioneta. Es una camioneta negra, negra, con crepúsculos. No, eso no es otro. Recuerda la dulcería Las Torres. Los liborianos se ponen viernes, sábado y domingo, de a partir de las 3. Ya sabes si quieres ir a comer unos tacos de puerco. Estilo pitito bonito. Y Tacos Luis todavía está abierto. Barber House. El taxi está. Nomás que agarró todo el sol. Ahí está, raza, querido auditorio. Se calentó el teléfono, pero ya. Estamos aquí por la calle. ¿Qué es esta? Donde están, tienen atorado un vehículo. Es una camioneta negra. Allá al fondo lo puede ver. Viene llegando la unidad 15,156.